Bienvenidos a esta nueva edición de 15 Minutos News. Soy Ibrahim López Piñero, de inmediato con las noticias. Autoridades del condado de Hawái declaran estado de emergencia tras amenaza del huracán Lane. La tormenta alcanzó la categoría 5 y continúa su ruta hacia la isla con fuertes lluvias, vientos, inundaciones y deslizamientos de tierra. Nosotros mismos estamos buscando seguridad en otros sitios porque en nuestro país no podemos ni siquiera estar tranquilos. Ecuador convoca a cancilleres de 13 países para discutir la migración venezolana. La masiva llegada de venezolanos por la grave crisis económica, política y social que atraviesa ese país mantiene preocupada a la región. El encuentro se llevará a cabo entre el 17 y el 18 de septiembre. Según una encuesta oficial, la pobreza en Chile bajó de 11.7% en 2015 a 8.6% en 2017. Es decir, que 518.120 personas dejaron de ser pobres en los últimos dos años. La medición fue realizada en función a los ingresos de los chilenos. Facebook desactiva 652 páginas y perfiles de su red social y de Instagram dedicadas a campañas de desinformación ligadas a Irán y Rusia. Las cuentas con origen en Irán se dirigieron a usuarios de Internet en Estados Unidos, América Latina, Reino Unido y Oriente Medio. Un sismo de magnitud 7.3 generó terror en la población venezolana. Las autoridades aseguraron que no existen lesionados. La Torre de David, una emblemática estructura abandonada de 45 pisos en el centro de la capital, alcanzó una inclinación en la cima de 25%. En la misma zona, algunas paredes de edificios se agrietaron y los vecinos prefirieron pasar la noche en la calle por temor a las réplicas. No es la primera vez que se registran fuertes temblores como este. No estamos preparados para eso. Bajé yo por la escalera así aquí en mi espalda y se me cayó aquí en el mezanino. Por eso es que más o menos se corrió, pero más o menos porque yo la bajé un poquito. ¿Sí? En el recuerdo de los abuelos está el terremoto de Caracas de 1967, que tuvo una magnitud de entre 6.5 y 6.7, dejando como saldo 236 muertos, 2.000 heridos y millones de dólares en daños materiales. El más reciente, el terremoto de Cariaco en el año 1997. Durante dos días, la tierra se sacudió con magnitudes entre 4.7 y 7.0, dejando aproximadamente 83 personas fallecidas y más de 500 heridas. La renuncia de Danny Boyle como director de la nueva película de James Bond podría cambiar la fecha de estreno contemplada para el 8 de noviembre del próximo año. Posiblemente. Tocará esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, ¿quién crees tú que es el mejor James Bond? Hasta aquí esta emisión de 15 Minutos News. Gracias por haberme acompañado. Recuerda ingresar a nuestra página web y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Será hasta una próxima ocasión.